Hoy en Proyecto Arca buscaremos un gato salvaje que muy pocas personas han visto en estado silvestre. Usaremos cámaras trampas y descubriremos cuáles son sus amenazas que enfrentan a lo largo de todo Chile. No me puedo quedar dormida porque hay mucho ruido. Además, veremos una ave rapaz que fue baleada por desconocidos. Asistiremos a su operación. Tiene un perdigón en la entrada del oído. Acompáñanos en esta aventura. Únete al Proyecto Arca. Si no hacemos algo ahora, en los próximos años, el 30% de las plantas y animales registrados en el planeta podrían desaparecer. En Chile, 6 de cada 10 especies nativas están en peligro. Acompáñenos a conocer los animales más amenazados de nuestro país y los esfuerzos de un grupo de profesionales por salvarlos. Únete al Proyecto Arca. Animales en peligro. Llegando ya a la Reserva Nacional, el Parque La Campana. Venimos a tratar de ver al gato Colo Colo en su estado silvestre. Sabemos que es muy complejo encontrarlo, pero tenemos la esperanza de que algo puede pasar. El gato Colo Colo está poco estudiado, es escaso, y los expertos creen que producto de la destrucción de su hábitat se está extinguiendo silenciosamente. Nuestro objetivo es encontrar quizás a los últimos ejemplares de esta especie. Es muy raro que me puedas ver en estado silvestre. Soy escurridizo, silencioso y no frecuento zonas urbanas. Tengo rayas en mis patas y mucho pelo. Soy un pequeño felino carnívoro. Me alimento de pájaros, ratones y reptiles que voy cazando por el cerro. Principalmente me gusta salir de noche. Vivo en la cordillera de la zona central. A veces la gente me confunde con sus mascotas y me lleva a sus casas. Pero no soy doméstico y no me gusta vivir en la ciudad. Por favor, si encuentran mis crías solas, no te las lleves. Soy el gato Colo Colo. Días antes de viajar al Parque Nacional La Campana, tuvimos la suerte de conocer dos gatos Colo Colo que llegaron desde los Andes. Lamentablemente fueron sacados de la naturaleza a muy corta edad. Esta es una especie salvaje que habita en toda Sudamérica, principalmente en la precordillera. Jackica, vamos a ir al hospital, donde están las gatitas. Ahora, como te decía, son dos hembras. Aquí están las gatas, son hembras. ¿Ves el patrón de rayas que tienen en las patitas, en la cola? Tienen también características en el fondo, en la oreja. Las patitas son como horizontales. Claro, tienen las rayas. El cuerpo como verticales. Sí. Lo noto diferente. Veo que su cabecita es más pequeña. Siento que el cuerpo es un poco más gordito, puede ser. Sí. Y su carita igual es especial, pero son bien parecidos. Estos gatos estuvieron bajo cuidado de una persona durante un mes y medio. Ya, y cuando llegaron acá al zoológico, ya tenían un vínculo especial con el ser humano, a buscar la interacción con el ser humano. Y pequeños, entonces crecieron así. Cuando uno los cría a mano a los animales, muchas especies se improntan con el humano, entonces la verdad que ahora, ¿qué buscan ellos? Interacción con uno. Y esto es muy desfavorable para su rehabilitación, para su liberación. Si hubieran entregado a estos animales, apenas los rescataron, quizás nosotros hubiéramos podido hacer un trabajo mucho más riguroso en tratar de que estos animales hubieran tenido menos contacto con el humano, haber adquirido sus conductas más naturales, pero ya ahora tuvimos una desventaja de un mes y medio en que estos animales fueron criados no con la mejor alimentación, llegaron bien desnutridos, en baja condición corporal. Ya se han hecho evaluaciones etológicas en el fondo de comportamiento de estos animales y la verdad que yo te diría que no se van a poder liberar y reinsertar en medio natural. Da mucha pena saber que, por ejemplo, ellos no van a poder volver a su casa, ya que están acostumbrados al humano. Es una pena de que al final esto suceda por la ignorancia, ya que no conocemos el gato Colo Colo. Llegamos
Parque Nacional La Campana. La verdad es que estoy un poco ansiosa. Lo que más quiero es ver al gato Colo Colo, pero sabemos que es muy probable no verlo porque no se deja ver, no le gusta al ser humano. Según internet y la literatura, por lo que hemos visto, este es un lugar donde han encontrado gatos Colo Colo. Por lo mismo ahora nos vamos a encontrar con un guardaparque que me va a contar un poquitito si él ha podido ver o no y ver quizás en qué lugar nos podemos situar para quizás tener suerte. Hola, Cipriano. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Mi misión de hoy. Sí. Vengo en búsqueda del gato Colo Colo. Yo ya lo vi en cautiverio, pero no lo he podido ver en su estado natural, silvestre. Sé que ustedes han tenido algunos avistamientos, entonces necesito que me ayudes a ver por dónde quizás lo podemos encontrar. Mira, efectivamente, nosotros lo hemos identificado en algunos lugares, pero es sumamente difícil. Son escasos, no son muy numerosos estos gatos silvestres, y acá, a través de un monitoreo que iniciamos este año, logramos tener la certeza de que en algunos lugares están. Lo importante acá es que se puedan instalar y después hacer un pequeño recorrido a un lugar donde no pueden acceder todos los visitantes, pero donde hay una cierta probabilidad de que puedan ubicar al gato Colo Colo si es que tienen cámaras trampas, como tú indicas. Tú me tienes que decir, eso sí, el lugar exacto. Claro, no, genial. Yo los voy a guiar por este sendero. Debemos intervenir lo menos posible. La idea es no molestar, no dejar rastro, no dejar huella. Y en algún lugar donde veamos que están las condiciones, instalamos esta cámara y mañana vemos qué suerte tuvimos. Perfecto. ¿Te parece? Me parece. Mientras tanto, nos avisan que llegó otro gato Colo Colo al Zoológico Nacional. Este fue decomisado por el SAC de Coquimbo. A diferencia de los otros dos que viven en este lugar, el nuevo ejemplar es adulto y mucho más agresivo, lo cual es un buen augurio. Estaba en un centro de exhibición sin todo lo que es los papeles de origen del animal. Por lo tanto, fue decomisado. Así que hoy nos toca hacerle un examen clínico general, evaluar su estado general, tomar algunas muestras para exámenes clínicos de rutina para saber su estado de salud. Así que vamos a entrar con Andrés. La captura fue un éxito. Sí, bastante agresivo, así que eso es favorable. ¿Y las niñas? Desaparecieron. Nosotros envolvemos esta caja transporte en un film plástico y se induce, hace como una cámara de gas. Entonces esto evita que tengamos que volver a manipularlo y así evitamos riesgos tanto para nosotros y para el animal. Afortunadamente, fue bastante agresivo en la captura. Sí. Ya lo que nos indica que no está muy acostumbrado al, al trato con personas, con humanos. El manejo que se hace con este animal es lo menos invasivo posible. La alimentación, el contacto con los guardafaunas, todo se hace con especial cuidado, algo que se advierte en la entrada del recinto. No tenemos antecedente de cómo lo encontraron, no sabemos si este ejemplar estuvo con sus padres, no sabemos conductualmente cómo está. Y eso tenemos que valorar ahora en las próximas etapas. ¿Y adivina qué? ¿Es hembra? Es hembra. Otra hembrita más. El pelaje sí es bastante diferente a la coloración. Tiene coloraciones más oscuras. Mira, las rayas son más oscuras en una parte de los miembros. Y es más grisáceo. Aprovechamos la instancia de tener estos ejemplares para cooperar en investigaciones que se estén haciendo en el país con estos animales. Estamos muy conectados con las universidades y los investigadores. Ya estamos en contacto con una persona que está trabajando con felinos y la idea es poder tomar nosotros las muestras y poder cooperar y saber más de estos animales con los científicos que están trabajando también en ello. Le toman algunos exámenes de sangre que son enviados a un laboratorio externo en búsqueda de alguna enfermedad para realizar un tratamiento adecuado. Además, le realizarán radiografías para buscar posibles fracturas u objetos externos en sus órganos. Tengo cabeza. Tiene feca, pero... Y sí, tiene ahí. Se le ve. Y tiene algo ahí.
para hacer el movimiento de este animal se tuvo que hacer un papeleo correspondiente y todos los animales movilizados con resolución y con acta SAC tienen que estar identificados de alguna manera con un chip de identificación. Y es esto lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un aplicador y adentro de este aplicador hay un chip de identificación con un número único que va a identificar este animal de ahora en adelante. Ahí está. Entonces, de ahora en adelante, el número que sale aquí es el número de identificación de este ejemplar de gato colocolo. Mari, ¿la vamos a llevar a dormitorio? Ya. Estamos esperando que se recupere de la anestesia. Este ejemplar en particular, con la actitud agresiva que tiene, nos da para pensar que puede ser una candidata a liberación. Y ella tiene aversión a la presencia humana, que es muy positivo, es muy común en su especie. Por eso es tan difícil de ver. Tenemos que evaluar primero su actitud de caza, si sigue subiendo de peso, si sigue bajando de peso, si encontramos algún tipo de enfermedad en este ejemplar. Y todo eso se evalúa para ver si posteriormente puede ser liberado o no. Después de caminar un par de horas más allá de los senderos públicos, llegamos al que podría ser el lugar indicado. Aquí han encontrado indicios del paso del gato Colo-Colo. Yo creo que acá es un buen lugar para apuntar la cámara en esta como huella que se ve. Ok. ¿Ya? Toda tuya. Entonces, vamos a instalar acá. Entonces, ahora la vamos a ubicar, le vamos a dar una cierta dirección. Aseguremos para que... Listo. Si quieres la puedes configurar. Ya. ¿Sí? La tienes que abrir. Entonces, tienes que subir primero al medio. Eso, ahí sí, para que encendamos... la dejamos en video tal como está. Ya. Y también le vamos a configurar en foto de manera de... obtener imágenes de foto también. Se cierra. Y esperamos hasta mañana a ver qué sucede. Qué nervioso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya, esperemos que funcione. Sí, va a funcionar. Dejamos instalada la cámara trampa. Volvemos a nuestro campamento base para ordenar y cargar nuestros equipos. Nos instalaremos para pasar la noche en la reserva, un paraíso natural donde habitan cientos de especies de fauna nativa. Muy importante, no se puede hacer fuego acá. No se puede usar leña, no se puede usar carbón. Lo único autorizado... ¿No podemos hacer asado, entonces? No se puede hacer asado. El asado ya es para la casa. Ok. Sí se puede ocupar cocinilla a gas en el lugar habilitado, ¿ya? Importante también, los ruidos. No generar ruidos, alterar lo menos posible. No hacer grafitis, la basura, llevarse todos los desechos que ustedes generen. Eso es como lo fundamental, ¿ya? Este es el espacio para ubicar las carpas. Acá se ubican, tienen que ir a buscar sus cosas. No te asustes, porque hay sonidos fuertes de fauna, hay roedores, arañas, alacranes. Lo único peligroso en el parque es la vinchuca. Con eso debemos tener ojo. La vinchuca es un insecto que generalmente está en los roqueríos. Si uno se duerme una siesta sobre un roquerío o sobre una pirca, ahí este insecto podría succionar algo de sangre e inocular esta enfermedad que es el mal de Chagas. Así que hay que tener ojo. Pero adentro de la carpa no. Adentro de la carpa no, por eso es muy importante traer los equipos adecuados para venir a acampar. Bueno, Cipriano ya nos dejó acá, así que ahora es momento de armar mi carpa, ya que pasaremos la noche, para así mañana muy tempranito ir a buscar la cámara trampa a ver qué podemos encontrar. Yo no armo una carpa desde el colegio. Thank you.
Volvemos al zoológico porque van a reexaminar al gato Colo Colo, que llegó de Coquimbo, el más agresivo y posible candidato a una futura liberación. Esta gata Colo Colo en particular le estamos haciendo exámenes y esperamos que por su conducta pueda ser devuelta a la naturaleza. Es un animal que tiene agresividad cuando se le acerca un ser humano, por lo tanto ya tendría que pasar a las pruebas de caza, ver si es capaz de sobrevivir en la naturaleza y idealmente después liberarlo al medio ambiente. No así con las otras dos gatas Colo Colo que fueron recogidas por una persona para tenerlas como mascota a muy temprana edad, y eso hace que los animales pierdan sus conductas naturales que aprenden de sus padres, de poder cazar, sobrevivir la naturaleza. Nosotros, lamentablemente, estas dos gatas Colo Colo nos llegaron muy chicas y muy improntadas, que quiere decir que están muy acostumbradas al ser humano. Entonces es imposible poder devolverlas al medio ambiente. Así que lamentablemente no las podemos reinsertar. Sí, el Servicio Agrícola Ganadero nos pidió que nosotros las custodiáramos, por lo tanto van a pasar a ser parte del zoológico, van a ser embajadores de su especie, y nosotros queremos educar a la gente que conozca esta especie, que es nativa y que es maravillosa, y que aprenda que estos animales no son mascotas, que están protegidos por ley y que hay que dejarlos en la naturaleza, que es donde corresponden. En la reserva de la CONAF avanza la noche y comenzamos a sentir la presencia de animales nocturnos, lo que nos demuestra una intensa actividad de fauna en el lugar. Hay un ruido, ¿no? No me puedo quedar dormida porque hay mucho ruido. No hay ni un ruido, pero a la vez hay mucho ruido. La naturaleza está en todo su esplendor acá. Así que hay que estar muy tranquilita y como intento escuchar, me pasó rollos también de qué será lo que el resto de los sonidos que hay afuera. Ya vamos a estar pendientes. Pero también hay que dormir porque es tarde y mañana partimos temprano. Buenas noches. Ya estamos listos para ir a buscar la cámara trampa. Ya amaneció, tengo todo aquí ordenadito, miren. Lo único que falta ahora es desarmar la carpa, ir a buscar las cámaras trampa y revisarlas para ver si podemos detectar algo. Así que está comenzando este día. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Vamos a retirar la cámara, ¿no? Así es. Tenemos que hacer un recorrido un poco más largo ahora, ¿sí? ¿Ya? ¿Ah? Porque aprovechar de hacer un pequeño patrullaje, me acompañas, damos la vuelta y aprovechamos a revisar la cámara. Buenísimo, ¿sí? Vamos. ¿Pasaste la noche? Me desperté durante toda la noche. ¿Qué pasó? Sentía unos ruidos bien extraños. Debo decir que en algún minuto hasta me asusté un poquitito, como estaba sola. Ya. Pero había uno que me llamó la atención. Era como un ruido de mono. Ese es un ruido de un ave propia de este lugar que se llama concón. ¿El concón? Sí, el concón tiene ese sonido tan fuerte. Es fuerte, ¿no es cierto? Parece, claro, el ruido de un mono. Es que últimamente he escuchado pájaros que suenan como chancho, ahora que suenan como mono. Jamás pensé que podía pasar eso, la verdad. Sí, es una rapaz nocturna que cumple importantes funciones, control de roedores y otras especies de ese tipo. ¿Y qué más puedo haber escuchado? Porque te prometo que no fue solo eso. Muchas cosas. Mira, además de los mismos bichitos, insectos. Es probable que algún zorrito se haya acercado a la carpa. Ya, eso es típico de estos lugares, así que
Es muy probable que haya sentido olfatear cerca de la carpa, que sí. La mueven un poco. Andan buscando ¿comida? Alimentos, claro. Claro, yo adentro de la carpa tenía comida. Sí, mira, uno de los inconvenientes que tenemos a veces con la fauna es que los visitantes dejan restos de comida o le dan comida a los animalitos silvestres como los zorros. Entonces ellos se empiezan a acostumbrar y ya reconocen al ser humano como una fuente de alimentación. Y eso... Es muy malo porque ellos después pierden su capacidad de cazar, ¿no? Efectivamente, cumplen una serie de otras funciones. Distribuyen semillas, controlan roedores, se alimentan de insectos. Entonces todo eso lo dejan de hacer porque es más fácil ir a conseguir comida con los seres humanos. Al zoológico llegó una de las aves rapaces más grandes de nuestro país, un águila mora, que cumple una labor fundamental en el control de plagas. Llegó esta águila, traída por el SAC, de una de las oficinas del SAC de la sexta región. Y tienen la sospecha que hay algún particular que tiene la autorización para la tenencia de este ejemplar. Entonces nos pidieron ver si tenía alguna forma de identificación, si tenía anillos o chip o algún otro tipo de identificación. No tenía ninguno. Así que vamos a aprovechar que aparte tenemos que tener el diagnóstico completo de esta ave a través de radiografías a ver si presenta algún chip que no hemos podido detectar o si está en algún lugar atípico, que pasa a veces que los chips migran desde el lugar a donde originalmente se colocó a otra parte del cuerpo. Sí, por favor. De lo que hemos podido examinar, es un ave que está en muy baja condición corporal, que tiene signos de una enfermedad micótica en la cavidad bucal. Y comenzamos tratamiento de inmediato. Pero ahora necesitamos saber si tiene algún tipo de lesión que haya generado una infección que generalmente es secundaria y es muy raro encontrarla también en ejemplares adultos. Le vamos a tomar las radiografías para tener un poco más de información. Esta águila también habita en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. En otros países se conoce como gavilán, guarro y águila escudada. Se alimenta de conejos, liebres, ratones, vizcachas, incluso zorros. Mira, tiene un perdigón en la entrada del oído. Esto es sugerente de disparo. Bueno, con la radiografía vamos a ver si hay algún otro cuerpo extraño que pudiese tener. Es la más grande, una de las más poderosas que existe en Chile. Por tamaño pudiésemos suponer que es una hembra, porque en estas aves el único tipo de dimorfismo sexual es el tamaño. Las hembras son más grandes que los machos. Son ejemplares muy poderosos, hay que tener mucha fuerza al manipularlos, sobre todo cuando están sanos. Como este es un ejemplar en baja condición corporal, está debilitado con esta infección que tiene la cavidad oral y probablemente puede tener alguna otra cosa, que me está diciendo este perdigón que tiene en la oreja, no es tan difícil hacer una sujeción adecuada. Pero si este animal fuera un ejemplar sano, sería un ejemplar muy poderoso y potencialmente muy peligroso. Pueden cazar con facilidad conejos y liebres. No son carroñeros, pero sí aprovechan potenciales presas debilitadas o moribundas. Mientras todavía estén vivos, los van a aprovechar la situación. Y el desconocimiento que genera generalmente, sobre todo en las zonas periféricas, se asume que son capaces de matar ovejas, de matar perros, de matar gatos. Por lo mismo se consideran un peligro, un problema, y los matan. Y lamentablemente hay personas un poco más viciosas que en verdad la ocupan como deporte. Al ver un ave tan grande volando en el cielo, generalmente cometen ese tipo de atrocidad. Estas águilas construyen sus nidos en acantilados, barrancos y árboles muy altos donde depositan de 2 a 3 huevos que son incubados por 30 días y los polluelos son alimentados por ambos padres. Voy a poner un puntito de aproximación, nada más. ¿Lo mantienes monitoreado para yo ir a ver la radiografía mientras tanto? ¿Sale la primera? Esta águila mora también viene muy débil. La radiografía revela el verdadero origen de su condición. Estos son perdigones. Lamentablemente está disparada. 5 en la cabeza solamente. Estas 3 me preocupan.
pero afortunadamente lo que quiero confirmar después con la lateral es que no se ven dentro de la cavidad craneana, que está aquí. Lo que sí me preocupa, y por eso la vamos a tener que mantener en observación, es que claro, yo veo estos cuerpos extraños aquí a los lados y aquí abajo, pero yo no sé por dónde entraron, porque lamentablemente esto tiene que haber pasado hace un tiempo porque la isla no tiene ninguna herida externa, no tiene heridas perforantes como de proyectil. Por ejemplo, estos de aquí de la izquierda, yo no sé si entraron por la derecha, no sé si entraron por el frente, no sé si entraron por atrás. Y por lo tanto, la línea que pudo haber seguido ese proyectil y el daño que pudo haber generado en ese proceso. Bueno, nos ha pasado muchas veces que hemos encontrado este tipo de hallazgos radiográficos y el ave no presenta ningún tipo de signología. Es una cosa también que se pueden salvar por el tema de la distancia en que se haya producido el disparo. Lograron penetrarla, lograron dañarla, pero quedan superficiales. En otros casos atraviesan, pero no generan daño mayor o su cuerpo alcanza a regenerarse antes de producir un mayor problema. Tiene que haber influido la distancia del ave, del disparo y... suerte. Mira, lo que más me preocupa, sobre todo en esta radiografía, son... estos cuatro que están aquí adentro. Más que nada porque las aves a largo plazo, si un perdigón o un cuerpo extraño de plomo queda alojado dentro de un ácido intestinal, se puede ir absorbiendo crónicamente el plomo y eventualmente se pueden intoxicar. Lo que vamos a hacer hoy, bueno, voy a aprovechar de terminar de tomarles las radiografías de las extremidades. Y después de eso vamos a tratar de sacar las que están superficiales para bajar un poco esta carga de plomo que tiene en el cuerpo. Una cirugía pudiese ser una posibilidad, pero también depende del lugar a donde esté. Entonces vamos a tomar las radiografías que nos faltan. Vamos a curar una herida que tiene en una de las ramas de la nanoteca. Y vamos a tratar de extraerle los... perdigones que estén más superficiales o que sean más fáciles de encontrar. ¿Ya? Démosle. En el resto de las radiografías, los médicos veterinarios siguen encontrando balas de plomo en el cuerpo de esta ave. Han contado más de 20. Pero mira dónde está ubicado este. Ese está dentro de cavidad craneana. Sí. Ese es el de temer. Se ha tomado la decisión de operar de inmediato. Es una cirugía compleja por la ubicación de las balas. Cualquier error podría costarle la vida a la águila. Sí, está respirando. Perfecto. Ya. Ya pongan el termómetro. ¿Está respirando bien? Ya. ¿Despertamos por la cabeza? Encapsulado. Una chica. Trabajo de chino. 8. Creo que conté 25. De todas maneras hay que contar de nuevo. Hay que extubarla. Tenemos 5 en la cabeza. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 24, 25, 26, 27. Nos quedan 19 perdigones todavía por sacar. Pronto volveremos con la operación del águila. Ahora volvemos a buscar la cámara trampa junto al guardaparque de la campana. Mira, afortunadamente la cámara todavía está, así que nos vamos a desviar un poco. ¿No le pasó nada? Claro. Muy bien, de repente los animales intentan sacarla, ¿o no? Sí, a nosotros nos ha tocado muchas veces que rompen las correas. Yo he visto imágenes donde se nota que el animal está intentando hacer algo. Mira, sacó 27 fotos. Eso significa que hubieron 27 movimientos. Exacto. Ahora vamos a la zona de camping para revisar qué fotos obtuvo y... Buenísimo. ¿Sí? Necesitamos el computador nomás. Necesitamos computador. Ya. ¿Ya? Vamos. Va. Después de recolectar las imágenes de la cámara trampa, junto a Cipriano veremos si algún gato Colo-Colo fue registrado por esta tecnología, que en los últimos años ha vuelto muy útil para conservar la fauna nativa. Mira, acá están las fotos. Ah, qué bien. Pero... es puro movimiento de plantas. Nuestras cámaras no registraron gatos Colo-Colo. La CONAF lleva muchos años realizando esta investigación y no ha sido nada de fácil. Es bastante difícil observar
especies de fauna. Nosotros llevamos un monitoreo desde hace varios meses. Hemos estado retirando cámaras hace algunos días. ¿Y cuánto tiempo dejan las cámaras puestas? Nosotros el mínimo de tiempo la dejamos 30 días. 30 días. Entonces, claro, ustedes no lograron capturar mucho, pero yo te puedo mostrar algunas de las imágenes que nosotros hemos obtenido. A ver, muéstrame. Yo ya te comentaba, nosotros son 60 puntos que hemos monitoreado en todo el parque y de eso en solo dos hemos encontrado gato colo-colo. A ver. Y las imágenes que te voy a mostrar, Vaquita, no las hemos difundido, ¿ya? Estas son imágenes exclusivas. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. De hecho, obtener imágenes como esta, a luz del día de la especie que estamos buscando, son re escasas. La mayoría que tenemos son de noche. Zorritos. Vaca, pajarito. Vaca. Perro. Había perros y vacas en las fotos. Con estos animales domésticos en el parque, es poco probable que los gatos colo-colo se vean o incluso podrían estar desapareciendo de esta reserva. Hay una esperanza para la fauna nativa, pero el llamado es a los 50.000 turistas que vienen a este lugar cada año. Vamos a ver... Ahí sí. ¡Guau! Wow, ¡qué linda! Mira qué maravilla. Es un gato. La foto está perfecta. La foto está perfecta, con todos sus colores. Se nota claramente que se trata de un gato colo-colo por esas líneas. Su mirada. Con esos anillos. Tiene una mirada muy. Muy intensa. Muy feroz. Sí. y ese es el color propio de esta especie. Qué lindo. ¿Hay más? Tenemos más fotos, pero son de noche. ¿Ya? Esta la vamos a ver. Estas son de noche. ¿Te das cuenta? También mantiene los anillos. ¿El gato colo-colo sale más de noche? En general se habla de que los felinos son de hábitos crepusculares y hábitos más nocturnos. Mira, en este caso fue un cuarto para las 7 de la mañana. Claro. ¿Ya? Buscando el desayuno. Seguramente. Entonces, por eso es que es tan difícil observarlo en terreno. Para nosotros como guardaparque también ha sido difícil. Ahora, gracias a este trabajo en equipo de todos los guardaparques de este Parque Nacional La Campana, hemos logrado poner cámaras en estos 60 puntos y estamos obteniendo estos registros que son fundamentales para saber dónde están y cómo poder protegerlos. Aquí hay codornices, zorro culpeo y zorrochilla en este parque. Acá tenemos Octodon degu, que es un roedor nativo que se llama cola de pincel, que es muy importante, por ejemplo, para la conservación de la palma chilena. Ellos distribuyen las semillas, se las llevan a sus cuevitas. Y muchas veces una nueva palma. Ayudan a distribuir la especie. ¿Qué es lo que es? ¿Logras identificar qué es lo que es? Es un quique. Un quique. Sí. En el zoológico siempre pasamos a saludar al quique. Nosotros tenemos varios objetos de conservación definidos en el parque. Entre ellos está la palma chilena, el bosque esclerófilo, el bosque de robles, algunos objetos culturales, como las piedras tacitas. Y entre ellos están los carnívoros. Y dentro de los carnívoros está el puma, los dos tipos de zorros, zorro chille, zorro gulpeo. Está el quique y el chingue, que son unos mustelios, también son carnívoros. Y están los dos gatos, está el gato Viña y el gato Colo-Colo. Entonces nosotros, de toda esta gama de carnívoros que debiesen estar presentes de acuerdo a la literatura, hemos certificado que están presentes el quique, el gato Colo-Colo, los dos tipos de zorro. Nos falta identificar chingue, Viña y puma, ¿ya? Pero esto por lo menos es una noticia alentadora, que todavía estas especies sí están acá y que tenemos una oportunidad de cuidarlas. Y de ahí vienen fotos nuevamente de especies introducidas, lamentablemente. Y el perro. Y un perro. Lamentablemente un perro típico de caza, ¿ya? De cacería. Entonces, ahí hay una amenaza. Ojalá que no haya logrado capturar al gatito, porque si no estaría en riesgo. Entonces, uno de los, también de los elementos importantes del monitoreo de especies nativas contempla el determinar cuáles son las amenazas que pueden estar afectando la conservación de estas especies. Entonces ahí tenemos un gran desafío de poder sacar los perros que han sido abandonados, por ejemplo, y de conversar con las personas de los lugares aledaños para que sus mascotas ojalá no lleguen al parque. Las tengan más cuidadas.
Nosotros en algunos parques hemos encontrado zorritos con tiña, con distemper, entonces el ideal es que no ingresen mascotas a las áreas protegidas. No se puede nomás. No se puede nomás. Nos quedamos con una mala sensación. Por eso la CONAF está preocupada de educar a las nuevas generaciones que visitan los parques nacionales. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hace poco la CONAF nos hizo llegar una foto de una cámara trampa de la Reserva Nacional Río Clarillo, la más cercana a Santiago. Aquí podemos ver un gato Colo-Colo. El valor de esta foto es que por primera vez en la historia hay un registro fotográfico de un gato salvaje como este en la región metropolitana. Antes solo se habían encontrado huesos. Es una muy buena noticia para esta especie. Lleva más de una hora operando al águila mora y aún le quedan muchos perdigones. Es difícil encontrar algunos que no solo están de manera subcutánea, están más profundos. Deciden despertarla y no seguir esta intervención por ahora, ya que lleva mucho tiempo anestesiada. Eso. Ahora la van a llevar a su recinto para que siga en observación. ¿Todavía no se recupera la anestesia? Recién está incorporándose, ya está saliendo de la anestesia. Le dimos los medicamentos y ahora ya está recuperándose. Es muy extraño que tenga tantos perdigones y no tenga fracturas o no. Creo que hay factor de suerte. De distancia y suerte. Porque probablemente estaba volando muy alto, había mucha distancia entre la persona que disparó y el águila. Y la fuerza con que llegaron los perdigones pudo haber sido menor. Y por eso probablemente quedaron superficiales y no pasaron tan profundo. No atravesaron. Eran 25 o un poco más y pudimos sacar 8. Wow. ¿Y los otros siguen en ella? Primero lo que vamos a hacer en ese momento es tomarle otra radiografía para ver si los que quedan se migraron a algún otro lugar y para tener más o menos una idea de dónde están más específicamente y irnos directo a esos puntos para buscar. Pero para mí 8 perdigones ya es mucho. Es mínimo. Milímetro. Pero puede generar mucho daño. Wow. Pero no tiene ni una profunda. ¿O no sabemos? No sabemos. Hay una en la cabeza que nos tiene un poco preocupada. Así que, mientras tanto, va a estar hospitalizada y en observación para ver si no presenta ningún signo neurológico. El ejemplar ha evolucionado muy bien. Ha estado subiendo de peso, ha estado comiendo como corresponde, no ha presentado ningún tipo de signo de dolor o molestia producto de los postones que no hemos podido extraer. Durante este tiempo nos ha demostrado este ejemplar que no va a ser un problema. Y si sigue como va, sí, de todas maneras puede ser candidata a liberación. Eso sí, como ya lleva bastante tiempo con nosotros, va a tener que primero pasar un tiempo en el centro de rehabilitación de aves rapaces, ejercitar vuelo, recuperar tono muscular, hacer pruebas de caza y cuando esté todo eso bien, ya sería candidata a liberación. Estamos generando daño a un controlador biológico muy importante. Y cada ejemplar de esto es un ejemplar que aporta en el control de animales que potencialmente puede transmitir enfermedades que nos pueden afectar a nosotros directamente. Por lo tanto, estamos generando un daño directo a nuestra fauna nativa, que de por sí ya es malo, y indirecto a nosotros mismos como seres humanos, como población humana. Despertémoslo. ¿Volvió? Casi. Hola. Por ahora, casi inexplicablemente, el águila está bien y sigue su recuperación a pasos agigantados. Quizás en un futuro vuelva a volar por Chile y cumpla su rol en el ecosistema. Ya terminamos esta misión. La única forma que teníamos de ver al gato Colo-Colo era con las imágenes de la cámara trampa, muy lindas por lo demás. Tuvimos la suerte de que nos mostraron unas fotos a color donde se podía notar la diferencia y sus colores. Pero lamentablemente estuvimos acá viviendo
toda la problemática que sucede con los animales y sobre todo acá con el gato Colo Colo, que quizás este sea el único lugar donde el gato Colo Colo está en conservación y puede existir. Pero el tema de los animales domésticos, como por ejemplo los perros que vimos, muchos perros, es un gran problema. Y no sabemos si, por ejemplo, en la imagen que vimos, donde el perro estaba en el mismo lugar del gato Colo Colo, quizás ya lo cazó. Entonces, ojalá que eso no siga pasando y podamos seguir teniendo al gato Colo Colo, que por lo demás no es muy común verlo. La CONAF no sabe si es porque hay muy pocos, porque se está extinguiendo, o si realmente es muy esquivo y se esconde 100% del ser humano. Yo creo que nosotros en la casa podemos tener cuidado y tomarle el peso a la tenencia responsable. Porque al final cuidar a las mascotas no es solo darle cariño y tener un hogar, sino que saber lo que realmente necesitan y tener respeto, por ejemplo, que en este lugar uno no puede venir con mascotas porque se pueden quedar, se pueden perder, pueden traer enfermedades, pueden atacar y cosas que uno no maneja y no tiene esa información. ¿Qué tal, amigos? Soy Beto Cuevas y quiero mandarle un saludo a todas las personas que están involucradas en el proyecto ARCA. Hay que proteger la naturaleza y hay que proteger a los animales y los tenemos que querer y proteger porque son parte de lo que es este mundo. Así que los apoyo al 100% y les mando un saludo, un abrazo muy grande y espero poder saber más sobre ustedes muy pronto. Audio 24. Muchas gracias. Espera, ¿sí? Acción. Acción.